tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Código Femenino. Este programa que realmente está hecho en equipo, con gente que siempre aporta ideas, sugerencias, y que por supuesto nosotros tenemos este placer de transmitir y de poder entrar a sus casas y compartir todo esto que tiene que ver con la comunicación. Así que bueno, gracias por estar ahí. Nosotros por supuesto estamos de alguna manera en cada programa saboreando estos 15 años de compartir junto a ustedes estos temas que tienen que ver en principio con la mujer, pero luego nos dirigimos a un público general hablando de todo lo que tiene que ver en la casa. Estamos en reunión, en sobremesa en este momento, así que todo lo que nosotros podemos aportar hoy va a ser justamente para que continúe esa agradable sobremesa familiar. Así que bueno, vamos a comenzar como hacemos siempre, agradeciendo, porque somos muy agradecidas de todas las empresas que nos acompañan. En este programa se suman empresas que van a estar aportando también muchas posibilidades de compra, de sugerencias. Vamos a renovar el hogar, ya lo van a ir viendo de a poco porque tenemos preparado muy muy buenos materiales para compartir con ustedes. Vamos entonces a los agradecimientos, y cuando hacemos agradecimientos pensamos en las flores. Por supuesto que nuestro estudio siempre está decorado con un buen ramo de flores, flores que también reciben nuestras invitadas, y que sentimos así como que tenemos un jardín inmenso en casa. Y le agradecemos a Marta, por supuesto, que siempre está tan atenta a todo lo que necesitamos aquí en la producción. Vamos entonces ahora al detalle de las joyas. En detalle digo yo porque nos gusta mirarlas bien, y en especial esto que tengo hoy porque es muy nuevo. Vamos ahí a la cámara de Diego. Vamos a ver estas super pulseras con piedras. Son todas de la colección nueva. Estas pulseras tienen todas un buen e importante broche que se destaca muchísimo. Y por supuesto todos tienen el corazoncito de la marca, que está realmente haciendo furor en todos lados. En el mundo, todo el mundo, las mujeres usan estas pulseritas con los dijecitos. Los anillos son también colección nueva, importantes. El reloj precioso, saben que nuestros amigos tienen las mejores marcas de reloj, y por supuesto para esa mujer exigente todo lo que tiene que ver en joyas, y también como en este caso estas gargantillas y estos collares, fíjense en detalle lo bonito que son. Aros más tranqui, por supuesto, para este equipo, pero fantástico, divino, impecable, y como digo yo, objetos de deseo para cualquier mujer. Bueno, nos vamos ahora a la primer nota. Fue el día del librero, se acerca el día del libro, entonces vamos ahora a una nota que tiene que ver con esto, ¿no? Con el contenido de lo que leemos, cómo transmitir la palabra, qué es lo que elige la gente, qué le gusta al bayense leer, ¿eh? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con ese poder que tiene la lectura, cómo desarrolla la imaginación y hasta dónde podemos llegar eligiendo y seleccionando un buen libro. Bueno, esto de interpretar el libro como una palabra escrita, como un sentimiento volcado en un libro a través de los años con escritores, con literatos, y que la gente sigue buscando, ¿no? Sí, bueno, el libro captura al lector, y el que se hace lector es de por vida. Yo acá tengo clientes de muchos años y realmente son personajes muy fieles. Bien, ¿y qué pasa con esto de papel, libro digital? Bueno, esto ha abierto una gran diferenciación. Acá en Argentina recién está llegando el tema del libro digital, y es un fenómeno un tanto extraño. Al principio pensamos que iba a competir de una forma muy antagónica, o sea, desplazando, y hemos visto que quizás algo que pasó similar con la radio y la televisión, que hubo una dicotomía y luego convivieron, está pasando algo parecido. Evidentemente mucha gente encontró, y yo mismo lo veo, hay unas ciertas ventajas del libro digital indudables, pero el libro papel tiene otras cualidades que hacen que coexistan los dos. Obviamente el libro papel, cierto tipo de libros directamente van a dejar de desaparecer porque no pueden competir con la versión digital. Hablamos de libros con datos técnicos excesivamente extensos, tipo guías o tablas científicas, que evidentemente no tenían sentido en papel, pero era la única forma en que tenían de existir. Ahora, bueno, tienen el formato digital.
pero el papel como libro objeto sigue existiendo y esperemos que por muchos años. Esperemos que sí. Estamos en uno de los sectores que me parecen a mí que son como los top de la venta, ¿no? Estamos en autoayuda y superación. ¿Es así como la gente lo manifiesta, que está siempre en la búsqueda de algo diferente? Sí, bueno, este es un sector clásico que genera desde seguidores a gente que a veces se enoja, sobre todo los profesionales, los psicólogos y filósofos, dice, ¿cómo es esta? No, es un término que creo que hemos inventado los libreros para tratar de ubicar a un grupo de libros que, digamos, están dentro del área de la justamente del mejoramiento personal y que no, que tienen el, la cualidad de que el que lo busca lo utiliza sin mediar un profesional, o sea... Yo al comienzo también era un tanto reticente y he encontrado, como todo, cosas muy interesantes y cosas que por ahí no son para uno. Tal cual. Viste que uno a veces precisa en casa decir, bueno, esto me levanta, pum, para arriba, sí, me posiciona en positivo. Bueno, esto yo a veces los comparo, le digo a los clientes, es como un remedio. Hasta que no le duele algo, uno no valora el remedio. Bueno, en este caso, hasta que uno no tiene a veces... Pongamos, por ejemplo, un problema amoroso. Uno dirá, qué pavada estos libros. Bueno, cuando uno tiene ese problema, viene y encuentra a veces... La frase juvenil. Muchas cuestiones, van desde el tema de duelo a cuestiones de timidez. Y a veces es una llave. Y yo siempre les repito a los clientes que a veces todos este tipo de libros dicen básicamente lo mismo, pero es cuestión de encontrar el que a uno lo convence, que de eso es lo importante para que le sea útil. Tal cual, eso estamos hablando, de la utilidad de un libro. Cuando hablamos de gustos, de, a ver, el bahiense, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué tipo de lector es? El bahiense en general es un muy buen lector, la verdad que en cuanto a los gustos, bueno... Últimamente vemos, hay una uniformidad, uno ve quizás el listado de lo que se vende en Buenos Aires y acá, que ahora tenemos acceso gracias a todos los sistemas digitales, la computación, y vemos que es bastante similar. A veces cuestiones geográficas hacen que se venda un autor local, porque obviamente uno lo conoce, pero los gustos se han diversificado mucho, hay muchos, dirían los de marketing, nichos, o sea, está el que busca autoayuda, el que busca literatura... pongamos, muy exquisita, el que busca libros para distraerse, el infantil. Hay un fenómeno que detecté así en los últimos tiempos, que es el adolescente, digamos, ya adolescente, que antes era un lector que se perdía, o sea, los chicos... No existía. Los chicos leían hasta los 10, 12 años, cuando entraron a la adolescencia desaparecían, se me iban y volvían recién ya... graduados universitarios grandes, volvían a leer lecturas de adulto. Ahora hay una brecha interesante que quizás por las películas y toda esa movida digital de hasta incluso de videojuegos ha generado un grupo de libros muy grande y tiene muchos seguidores, la verdad que sí. Bien, ¿qué pasa cuando un autor famoso como Galeano deja de estar entre nosotros? ¿Provoca un impacto en la venta de sus libros? Sí, lo he comprobado con muchos autores, a veces más, a veces menos. En este caso, uno nota así que, bueno, evidentemente la muerte dispara una serie. Generalmente yo creo que no es por el motivo de necesariamente de la muerte, sino porque al salir en medios periodísticos los comentarios sobre la tarea que hizo en vida y sus escritos, mucha gente que no lo conocía lo descubre. Los medios gráficos, publicitarios, televisión, ¿sí? Acerca mucho los libros a la gente, o sea, yo me doy cuenta que en muchos programas el hecho de presentarse un autor genera una inquietud que si no, no la detectaría, porque está abrumado, porque hay muchísima variedad, cada vez hay más escritores, eso también... Y también hay cada vez más gente que edita, porque ahora todos los famosos, hasta la Tauro, Marcela Tauro, también ha editado su libro. ¿También esos libros tienen repercusión en la gente? Sí, sí, editan muchísimo, incluso también la evolución de que se puedan hacer tiradas cortas de libros. Antes, hace muchos años atrás, los libros tenían que editarse para que sean rentables en grandes cantidades. Entonces, había un criterio de selección y eran menos autores. Hoy por hoy, un autor personal puede sacar un libro con 500.000 ejemplares, entonces... Hay cantidades de autores que uno apenas conoce porque sacan por su cuenta o en editoriales muy chicas. De hecho, hay en Bahía Blanca y en la zona un movimiento literario muy interesante, muy de poemas, de escribir, o sea, la palabra plasmada en un papel. Bueno, Bahía Blanca tenemos el privilegio de tener un muy buen nivel de escritores. Bueno, en poesía, Buenos Aires la han declarado como la capital de la poesía del interior porque por la cantidad de habitantes hay muy buenos escritores. Tengo el gusto de conocer a varios de ellos porque he compartido estudios incluso. Y la verdad que sí, la calidad por la verdad que es muy alta, muy buenos escritores.
Bien, Carlos, realmente me encanta. Vamos a recorrer algunos de los títulos que la gente atrapa a tanta gente. Y le mandamos un saludo a Quique, que fue el Día del Librero. Bueno, cómo no, sí, por supuesto. Bueno, gracias. A vos. Sí, vamos a hablar de moda en este bloque porque, por supuesto, también la mujer busca siempre estar coqueta. Y uno de los elementos, de los objetos que se han desarrollado muchísimo acompañando la moda, estamos hablando, tiene que ver con los anteojos. Bueno, los anteojos tienen mucho que ver con lo que nos ponemos. Yo elegí en esta ocasión que tengo el saquito rojo, me pondría estos, por ejemplo, que vamos a ver en detalle. Son todos modernos, ultra livianos, de diferentes materiales. Y por supuesto son todos los que acompañan el equipo. El equipete que nos pongamos tenemos que tener diferentes modelos. Uno negro que vaya con todo, algo de color. Y por supuesto si tenemos la posibilidad de tener que leer mucho y qué sé yo, tener varios también de lectura para acompañar todo lo que se usa. Vamos a ver estos que tienen también mucho detalle, estilo bijú, que también hay muchas mujeres que les encantan estos, así que tienen en un costado algo que resalta, algo que sobresale dorado. Y esto todo lo vamos a ver en detalle. ¿Por qué? Porque el anteojo es como un elemento fetiche dentro de la moda. Tiene que ver con la sensualidad, con la mirada, con comunicar, decíamos al principio del programa. Y de esto lo vamos a charlar ahora con nuestra amiga Bea Prover. Ahí hacíamos la presentación en piso, pero ahora lo vamos a desarrollar el tema con la experta, con la que sabe cómo ha evolucionado este elemento fetiche, decimos nosotros, esa mirada sugerente que son los anteojos, Bea. Sí, totalmente. Es como que en el transcurso de la moda, históricamente, es como que cada actor ha dejado su huella en ciertos modelos. Por ejemplo, o sea, John Lennon con la onda redonditos, que ahora no es tan redondo, pero sigue eso vigente. Jackie Onassis con sus anteojos de sol bien marcados, como algo así. Woody Allen con el anteojo de receta tipo este, o sea, bien marcado en la cara. Después Audrey Hepburn en lo que es la onda gatito. Cada uno dejó su huella. Viste que uno tiene esa idea de Sofía Loren, de Brigitte Bardot, viste que tienen una identificación fuerte con lo que es la presencia del anteojo, ¿no? Sí. Inclusive algunos usando el armazón sin aumento, simplemente sí. Porque es moda. Sí, sí, muchísima gente viene sin prescripción médica solo para darle personalidad a su vida laboral o... Sí, sí, o generar o armar una propia personalidad. Sí. El anteojo te marca como algo más ejecutivo, claro. Con una cosa que tiene que ver con lo intelectual. Tal cual. Entonces vienen, aunque no necesiten aumento, para tener ese touch en la moda. Bien, vamos a ir con todo esto que hay para ver, que es fantástico. Vamos a ir acompañando nosotros también a la moda. Y, por supuesto, vamos a ver lo último que estoy viendo, Bea, que son estos que son tipo gamuza. Hay muy novedosos. Sí, justamente este año vino en lo que es sol, que yo calculo se va a imponer más adelante. Es la textura, o sea, otros materiales como pana, en el armazón, o sea, armazones forrados. Hay mucha textura, como algo así que es pana, en diferentes colores. Y inclusive también ahora mucho la madera. La madera, que no se puede usar madera, en parte por el tema de cuidar el medio ambiente, se imita la madera. Ha venido muchísimo anteojos imitando madera, como algo así o así. Y estamos viendo también estos traslúcidos, que eso no los había visto. O sea, también viene el traslúcido. Viene el traslúcido en transparente total y con colores para darle un poco de vida al anteojos. Y transparente también, pero con colores.
Inclusive ahora lo que está muchísimo en la paleta de colores, muchos azules, en todas sus gamas, turquesas. Este es un Lennon renovado, ¿no? Este es un Lennon renovado. Ya no es el redondito total, sino que le dan más detalles al anteojos. Fíjense todo lo que podemos hablar de los anteojos, de la moda y de cómo ha acompañado durante tantos años este elemento al rostro, a la mujer y a lo que usamos, a la vestimenta. Le damos gracias a Bea por todo el asesoramiento. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Got in my car, race like a jet, all the way to you. Knocks on your door with heart in my hand, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. What's up, Fast? La novedad que yo les había comentado en el programa anterior era que estábamos tomando la decisión con Rafael de hacer un cambio de look en mi pelo, ¿no? Tantos años como tantas amigas mías que tienen este estilo, ¿no? De flequisito, pelo lacio, que se ha mantenido durante tanto tiempo. Y bueno, en algún momento hay que tomar la decisión, hay que renovarse, hay que cambiar. Y bueno, fue lo que hice yo. Le pedí el asesoramiento, por supuesto, a Rafael. Y ahí estamos. Quiero compartir con ustedes mi cambio de look. Bueno, hoy me atrevo yo a hacer el cambio de look para que después se animen todas. Realmente las mujeres de mi edad todas tenemos como un estilo ya impuesto de muchos años, del pelo, un corte, un flequillo, y hay que renovarse, Rafa. Sí, la verdad, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, está bueno que te animes. Yo siempre te dije que tenés que cambiar un poco el look. Bueno, hoy vas a ser vos la que vas a ponerte en mis manos. Así que bueno, vamos. La propuesta, un poco lo que habíamos hablado, es hacer ese estilo shag, ese estilo más bien descuidado, que nosotros le llamamos lumbar, algo bien descontracturado que no salga de lo prolijo, pero sí que tenga otro tipo de textura y no una textura tan recta, tan pesada y como la que tenés ahora. Bien, me encantó. Bueno, yo me animo. No se vayan porque vemos el final. Y bueno, y por supuesto las invito a que se animen.
ma foi, depuis octobre, j'ai l'air de soi beaucoup plus sobre. Il y a moins d'enfer, moins d'aigrette, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'aux galères, on élimine les chinchillas et les hermines. Que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit mon voyant, moi j'ai planté, moi con nuestra primera invitada aquí en piso, con la que siempre charlamos, le damos la bienvenida a la licenciada Mirta Casas, con la que siempre charlamos de la pareja. Mirta, viste que la pareja es como un mundo aparte, con toda esa intimidad que uno desconoce y conlleva a la negociación, ¿no? Uno dice, bueno, pues me llevo bien o estoy hace tantos años, ¿por qué? Porque de alguna manera uno aprende a negociar. Claro, esa es una palabra importante dentro de lo que es la pareja que se incorporó en los últimos años, ¿no? Porque parece, bueno, ¿cómo esto de negociar? Y no solo que hay que negociar, sino a veces renegociar, porque hay que ir chequeando sobre la marcha. Y el término negociar, Susana, está bueno porque los que trabajamos en pareja a veces nos miran y, bueno, ¿a qué nos referimos, no? Primero es como que toda pareja tiene que plantearse las diferencias. Ese es un tema importante porque hay como un derecho de cada uno a que pensemos distinto, querramos cosas distintas y sentamos cosas distintas. Entonces, a partir de ahí, somos diferentes y tenemos que defender nuestras diferencias, ¿sí? Ese es un punto. Y otro punto tiene que ver en la negociación, la flexibilidad. ¿Por qué hablamos de esa palabrita flexibilidad? Porque uno de los motivos de consulta con más frecuencia es esto de que la pareja discuten y terminan peleando. Cuando pelean, ya hay como un estancamiento que no va para más. Entonces, y dicen, no, porque la discusión es constructiva. La discusión es importante en el vínculo de la pareja como en cualquier vínculo, porque no podemos dejar de admitir un vínculo humano sin conflicto, sin crisis, sin discusión. Pero en esa discusión, justamente ahí, cuando hablamos de ser flexible, el ser flexible es, como sabemos, lo opuesto a ser rígido, que es una palabrita que muchas veces en los vínculos humanos, es que ninguno de los dos quiere aflojar. Exactamente, que lo vemos en la pareja, lo vemos con los hijos, lo vemos en las relaciones familiares, y esta cosa que pasa, que vos sos muy rígido o muy rígida. ¿Por qué? Porque el ser flexible tiene que ver con esto, ¿no? Del doblar para que no se rompa. El ser rígido es más frágil de alguna manera, porque hay que mantener, hay que cubrir esa dureza. Siempre ponemos el ejemplo de un árbol, ¿no? El árbol por ahí de corteza más dura es el de pulpa más tierna, porque la parte de la dureza es como que protege. Y en el ser humano somos iguales, Susana. Muchas veces, y a veces conocemos muchas personas que la apariencia o ante una discusión o ante y en el vínculo íntimo de la pareja, parece que hay una dureza y una rigidez, y después de eso la persona se desarma y es mucho más vulnerable de lo que se cree. A veces las propias debilidades las encubrimos con esa dureza. Y
cuando viene la pareja dice, ah, no, pero yo no voy a estar cediendo. Y esta cosa de ser el fuerte o la fuerte. Ahí juega un poco también el orgullo, ¿no? A ver, exacto, quién afloja primero, o a ver, que es como una batalla que se plantea siempre, que afloje ella primero o él primero, ¿no? Claro, está muy bien, justo el, digamos, el comentario, porque es donde ahí entra en juego las susceptibilidades de cada uno si no se manejan adecuadamente, porque si estamos hablando de negociar, también hay que saber negociar, porque una persona que, por ejemplo, concede demasiado o una persona que en sí misma se cree que es menor o menos, y que eso hace que se sienta culpable y que otorgue y que conceda, ya de entrada no está en condiciones de negociar. Claro. Y si la otra persona avasalla y se quiere imponer, tampoco. ¿Por qué? Porque la pareja son socios, y el saber negociar bien es el buscar de alguna manera satisfacciones que beneficien a ambos, no especular y no a ver quién gana y quién pierde, porque ya ahí estamos peleando. Claro, y aparte a veces se plantean en pequeñas cosas, no estamos hablando de grandes discusiones ni nada, sino en pequeñas cosas, pueden ser en lo cotidiano, en temas de horario, en qué hora te gusta comer y yo puedo cocinar a tal hora, o si a mí me gusta leer un libro y a vos te gusta dormir la siesta. O sea, hay cosas que a veces son muy pequeñas y que no, uno no está acostumbrado o no sabe cómo negociarlas. Claro, y que tiene una razón de ser, porque todos venimos con ciertos hábitos, con ciertas costumbres, todos partimos de una familia de origen que hemos tenido modelos, y a veces uno, o que venimos, o que cada uno vive solo anteriormente, o con otra forma de vida, y que uno se va acostumbrando, uno va haciendo hábitos en las formas de convivir con uno mismo. Entonces, a veces cuando nos encontramos en la convivencia con el otro, y si la construcción de una pareja y de una familia no es fácil, digamos, y ahí está esto de que siempre surge, ¿no? Esto de quién es más fuerte o menos fuerte, y que uno siempre apunta que esa fuerza en la pareja no tiene que ver con lo que se trabaja, que es la fortaleza. El tener fortaleza interna, que es lo que por ahí uno siempre apunta, no solo para el vínculo, sino para uno desde lo individual, tiene que ver con esto de, al revés, tener tolerancia, lo que perdura, la perdurabilidad, es muy importante en la fortaleza, el saber adaptarse. Claro, totalmente, claro. Porque todo lo demás es reacción al momento, y que también se sabe que no sirve. Porque no es, en la pareja no puede permanecer en el tiempo a ver quién gana y quién pierde. No, no, lo mejor que hay es olvidarse lo que pasó ayer y empezar de nuevo, no pasó nada, y ceder y seguir el vínculo de la manera más sencilla posible. Porque sí, si uno queda con ese rencor y esa bronca, esa cosa ahí adentro, nunca va a haber una solución. Y es algo, sí, y ahora que decías eso, Susana, también es importante decir que cuando uno está en el tema de la pareja, es saber bien, desde lo individual, a ver, ¿qué propongo yo desde individualmente a mi pareja como una alternativa de cambio? En vez de decir, no hiciste siempre lo mismo que atacar al otro, ver desde uno, a ver, ¿cómo puedo cambiar la forma? ¿Qué propongo? ¿Qué otras alternativas? Porque claro, muchas veces se peca cada uno de querer, de alguna manera, hacer lo que uno quiere. Tal esa cual, cosa de ser testarudo o testaruda. Entonces, eso no sirve. ¿Y qué? Y ver que la forma que uno puede proponer le da y permite al otro también a la reflexión. Y digo palabra reflexión porque un poquito lo que siempre nos gusta, Susana, dejar un mensaje. Exactamente. Reflexionar tiene que ver con, digamos, incorporar distintos pensamientos. No está con que, ay, no, yo no soy tan inteligente o no fui a la universidad.
el saber reflexionar es una destreza que se va adquiriendo. Y hablando de cerebro, que vos vas a tener dentro de otro profesional excelente, el cerebro tiene una plasticidad que hace que uno vaya pudiendo incorporar. Entonces, esas formas de ver distinto, esas formas de uno corrernos de las creencias, lleva pensamientos nuevos. Y lo nuevo, de a poquito, hace que el cerebro desarticule lo antiguo. Qué entonces, bueno esto que decís, ¿eh? Porque vos fíjate que... en una época como es esta de las neurociencias, lo vamos a tener exacto. En el próximo bloque, al doctor Oscar Colombo, que se en algún momento se une una cosa con la otra, ¿no? Esto de cambiar hábitos, el cerebro se tiene que acostumbrar, uno lo adiestra, ¿no? Claro, con el mismo pensamiento. Claro. Lo vamos a charlar ahora con el doctor Oscar Colombo. Ya estamos en tiempo. La idea es esa entonces, ¿no, Mirta? Negociar es ceder. Tiene que ver con permitir y permitirse y dejar al otro. Y en eso entra el reflexionar quizá con una habilidad distinta, con una forma diferente, porque si no seguimos más de lo mismo y sigue la pareja quejándose de lo mismo sin propuestas nuevas. ¿Qué es lo que no queremos? Seguir en la queja. Queremos plantear desde Código Femenino siempre soluciones, siempre propuestas y herramientas que sumen y que vayamos todos en busca de ese momento feliz o de esa felicidad en pareja, que por supuesto se puede trabajar, como bien aprendemos de la mano de la licenciada Mirta Casas. Gracias, Mirta, por haber venido. Nos vamos a un cortecito, chicos, vamos a un corte. Cuando volvemos seguimos charlando en esto que tiene que ver con excelencia médica, profesionales destacados de nuestra ciudad, compartiendo todo su conocimiento con todos nosotros. Próximo bloque, doctor Oscar Colón. Cause you know how I like to use a dirty little lover. If the neighbors call the cops, call the sheriff, call the SWAT, we don't stop, we keep rocking. You took my heart. Bueno, yo recién comentaba con la licenciada Mirta Casas esto de la memoria y le damos pie y la bienvenida al doctor Oscar Colombo porque mucho tiene que ver esto que decíamos recién, ¿no es cierto? Es cierto. En el tema de... Es importante tener en cuenta una cosa, ¿no? Nosotros, la memoria es el mayor de los privilegios psicológicos que tenemos. Vos sabés que sin la memoria, si no tuviésemos memoria, no existiríamos porque queda almacenado todo lo que hemos vivido, parte después se va olvidando, pero sin nuestros recuerdos nosotros no podríamos ser nosotros. Vos imaginate que si no tuviésemos memoria, cada instante sería un álbum de fotos sin conexión entre sí. Digamos, serían imágenes abstractas que no tendrían conexión entre sí. Con respecto a lo que estaban hablando de la relación de pareja y reconstruir la relación, con el ser humano se da una particularidad. El ser humano vive un presente continuo. El futuro es una posibilidad al cual nosotros lo programamos en base a los recuerdos que tenemos. Vale decir que si, por ejemplo, uno proyecta hacia el futuro, imagina lo que puede llegar a ocurrir en base a situaciones que vivió. El tema es que olvidamos gran parte de esas situaciones que hemos vivido. Quiere decir que si nosotros proyectamos un futuro, en este caso una relación, enganchando con lo que venía hablando con la licenciada Casa, y lo que recordamos son situaciones negativas, más vale que la relación a futuro va a ser negativa. Por eso se dice que el ser humano vive un presente continuo, sino que uno las situaciones las va construyendo, se van produciendo en el momento. En el momento, no en el día a día, sino lo que te pasa ahora. En el momento, porque no sabemos lo que puede pasar en segundos, digamos, puede cambiar la situación. Lo que pasa que tiene esa característica el humano de proyectar, porque no existe, si bien nosotros tenemos conciencia de que en algún momento nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Entonces existe un poco el concepto de inmortalidad, de trascendencia. Por eso proyectamos a futuro, nos imaginamos el futuro. Pero que tiene que ver con la esperanza de vida, que uno dice, bueno, yo quiero vivir bien o llegar hasta tal edad. Y uno, hace poco yo leí y me invitaron a una charla con un empresario, con Eunaquian, que estuvo acá, que fue el que trabajó mucho en la zona con la marca Adidas. Sí. Bueno, y él decía, yo vivo como si fuera a vivir, tiene 80 y pico, y dice, yo vivo como si fuera a morirme a los 160, estoy en la mitad de la vida. Y esa proyección
hace que él todavía hoy tenga ganas de trabajar? Eso tiene que ver también con la esperanza de vida. En realidad son mandatos, son modelos de crianza. Vos imaginate que a lo mejor en otros países con expectativa de vida más corta, el principio fundamental no es ser dueño de aeropuertos, de empresas, digamos, sino comer. Y eso hace de que la proyección sea muy corta de expectativa, claro, porque depende de conceptos básicos, que la alimentación, en todo caso la reproducción, es el mandato más básico natural. Este hombre, como muchos de nosotros, tal vez tiene patrones culturales diferentes. Por ejemplo, lo que pasa con los atentados suicidas. No es gente que piensa que se va a morir y ahí se termina, sino que va a pasar a otra dimensión, a otro mundo, que va a seguir viviendo, pero de otras características. Eso es lo fantástico de nuestro cerebro. Somos todos iguales. Yo creo que el señor que me estabas comentando, una persona que no tiene sus necesidades básicas cubiertas, esta otra persona que piensa que inmolarse, digamos, justifica la esencia de vida, constitucionalmente somos iguales. Claro. Pero lo que tenemos diferente es la carga de información. Y ahí va el tema importante y por qué vos fijate cómo en base a la información que uno recibe, almacena, organiza y proyecta su vida. ¿Y qué pasa con la memoria cuando vos decís, hay cosas que no me las acuerdo? Yo me acuerdo de las cosas lindas, las feas por ahí que ni me las acuerdo. Y hay gente que es al revés, se queda enganchada con todas las cosas feas que le pasaron en la vida. ¿Hay una memoria selectiva? Sí. Nosotros, por ejemplo, cuando una persona... la memoria es una potencialidad, como te decía hoy, un privilegio psicológico de poder traer al presente, digamos, hechos ocurridos y también de almacenar esos hechos, ¿no? Es una función cerebral la memoria, como tantas otras. En lo que tenemos diferentes tipos de memoria, pero la memoria tiene tres procesos, que primero es la atención. En la atención es donde intervienen muchos factores. Por eso es lo que vos decías, hay predisposición para recordar determinadas situaciones y no otras, porque por ahí todos nosotros hemos dicho, yo de la secundaria me acuerdo la matemática, el otro me acuerdo la historia, a mí me gusta la historia europea, porque uno está la parte afectiva, digamos, que lleva a que el cerebro seleccione lo que le resulta, lo que le da más recompensa y almacene eso. Entonces, uno va a prestar mayor atención a lo que le interesa. Vos podés percibir un montón de estímulos, pero vas a prestar atención al que más te interesa o al que más sobresale de alguna manera. La primera etapa, entonces, para memorizar, para recordar, es la atención. Eso ocurre en el momento, dura 5 más o menos 2 segundos. O sea que 3, 5 segundos es la información, en nuestra memoria RAM. Después va al almacenamiento, ¿sí? Al almacenamiento que ya se produce en otra parte del cerebro, que dura un poquito más. Y después del almacenamiento va a ser, de la fijación va a ir al almacenamiento. En el almacenamiento hay recuerdos, por ejemplo, que van a perdurar toda la existencia de una persona y otros recuerdos que no van a perdurar tanto. Eso depende de las características. Por ejemplo, lo que es la memoria procedural, aprender a andar en bicicleta, que a lo mejor uno no anda en bicicleta 20, 30 años, se pone en movimiento un poco con una bicicleta, en 4 o 5 días agarra viaje otra vez. A nada que ver con lo del principio. Ese es un recuerdo que se mantiene permanentemente. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de recuerdos que duran segundos y después se olvidan, otros que duran horas, días, meses, años, depende. Bien, ¿y qué pasa con esos recuerdos que nunca te los acordás hasta que llegas a una edad avanzada y que decís, empiezan a reflotar cosas de la niñez, cosas de hace capaz 30, 40 años, que pasa mucho en los abuelos, ¿no? Bueno, hay dos o tres cosas. Cuando nosotros recordamos, muchas veces el recuerdo viene a raíz de una situación que enlaza eso y la trae al presente, ¿sí? Ese es uno de los fenómenos. Aparece una situación determinada, volver, por ejemplo, a un lugar donde uno pasó la niñez, encontrar un juguete, volver a encontrarse un compañero de la escuela, digamos, eso es el disparador para traerlo al presente. Ahora, en este caso, cuando no es que en la vejez uno recuerda más, por ahí, en el caso de una persona normal, por ahí, si es un caso patológico, uno recuerda más las cosas que a mí me vienen a la consulta y me dicen,
No, se acuerda todo perfecto cuando era chico, cuando era adolescente y no se acuerda nada lo de hace 15 minutos. ¿Es por qué? Porque lo que se pierde en este tipo de enfermedades es la posibilidad de fijar el recuerdo. Entonces tenemos la atención, la fijación del recuerdo y después el almacenamiento. Cuando evoca, va a evocar lo que fijó su cerebro en primera instancia, cuando su proceso, digamos, cuando el hipocampo, que es el área cerebral del almacenamiento, de la fijación, perdón, estaba en buen estado, claro, estaba bien. Entonces, cuando es mayor, se deteriora eso y le cuesta más. Y después también, porque por esa característica que tiene el cerebro y que hablábamos hoy, es de traer al presente determinadas situaciones, por ahí que tienen que ver con la proyección que se tiene en ese momento. Una persona mayor tiene una expectativa de vida más corta, es consciente de eso. Entonces, por ahí se apoya emocionalmente en situaciones vividas porque les cuesta proyectar a futuro. Claro. A diferencia del ejemplo que vos me pusiste, que claro, es una persona que tiene otra culturización. Pero vos imaginate, una persona que ha tenido el mandato de criar los chicos, de cuidar la familia, de, no ha tenido otro mandato, no de ser empresario o hacer cosas por el mundo, y se o le termina, recorrer... Se le termina eso, se le termina la crianza de los hijos, se le termina todo y se le termina... Vivir es una cuestión filosófica. Claro. Entonces se apoya por ahí en ese tipo de temas. Y lo que te quería decir, cuando uno arma el recuerdo, utiliza siempre elementos de la última vez que recordó. Si me engancho del tema anterior, digamos, y hablamos de las discusiones de pareja, si se discute sobre un tema tres veces, la cuarta discusión va a ser sobre los elementos tratados en la tercera vez, no palabras la primera que se vez. Dije, palabras que se dijeron. Se agrega. La primera vez, capaz, no sé, discutieron de una manera y, no sé, uno lo miró mal al otro. Y la tercera vez lo miró mal y, no sé, por hacer un chiste, le sacó la lengua. Entonces, la cuarta discusión va a ser porque la vez que discutimos, refiriéndose a la primera, vos me miraste mal y me sacaste la lengua. Y no es así. Fue un elemento del último recuerdo. Entonces, cada vez, hasta que al final puede ocurrir que el último recuerdo no tenga nada que ver con el primero. Entonces, se trastoca la situación. Y se confunde, ¿no? También se confunden los recuerdos. Totalmente. Y uno puede implantar un recuerdo a una persona sin que haya vivido ese hecho. Tiene esa característica el cerebro. Increíble. Hay una etapa de la vida, de los primeros años, que no recordamos lo que vivimos. Entonces, uno puede agarrar y decir, sí, yo te conocí cuando vos tenías tal o cual edad, hiciste tal cosa. Si la otra persona tiene confianza, incorpora el recuerdo. Después te lo encontrás 10, 15 años más tarde, por decir algo, y le preguntás, ¿te acordás lo que vos hiciste? Sí, yo me acuerdo cuando tenía 3 años hice tal cosa, algo que nunca... Fue un recuerdo impuesto, un falso recuerdo. Pero claro, el cerebro no distingue. No distingue lo que es verdad de mentira. Por eso hay gente que es tan buena mentirosa. Y hay gente que no se acuerda que está diciendo una mentira porque la tiene incorporado como un recuerdo real. Como una clara. Exacto. Entonces piensa que verdaderamente ese hecho lo vivió, que eso lo dijo. Esa es una particularidad. El tema está en la posibilidad que tiene uno, mediante la conciencia que tiene, es de entender esa razón o no. Los psicópatas, por ejemplo, son personas muy convincentes. No ejecutan actos, mandan a un tercero a ejecutar el acto, digamos. Ellos no, son personas convincentes, son los estafadores, digamos. ¿Cómo puede decir que todavía a esta altura del campeonato, digamos, haya gente que caiga con los cuentos del tío, que han caído generaciones? Totalmente. Porque esa persona, digamos, tiene esa habilidad, esa predisposición de convencer al otro y el otro de ser convencido. Prueban con 10... No enganchan a los 10, enganchan a uno, pero es suficiente para hacer... O la viuda negra. Eso es más común. Claro, la viuda negra que cae siempre. Oscar, te quiero invitar para el próximo programa, porque esto de la mente realmente me tiene muy preocupada en el tema de los adultos mayores. Yo sé que estás dando charlas, que tiene mucho que ver el tema de la memoria, de los recuerdos, pero lo vamos a charlar, si te parece, en el próximo programa, de un tema especial que es justamente... cómo convivir con una persona adulta mayor que tiene estos trastornos por ahí en su mente. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, nosotros seguimos, vamos a un cortecito y seguimos en este programa con este bloque especial de Excelencia Médica, donde por supuesto estamos siempre acompañadas con los mejores profesionales. Saturday morning, jumped out.
cuerpo. Bien, por supuesto que cuando hablamos con el doctor Oscar Colombo o cualquiera de los profesionales que siempre nos acompañan, aconsejamos, y que tiene mucho que ver con la salud, el tema de tomar agua. Cuando nosotros aconsejamos y recomendamos agua, por supuesto que recomendamos la mejor, la que uno lleva a la mesa, cuidando con amor a toda la familia. La recomendación que siempre le hacemos a esta altura del programa. Y en esta continuidad de charlas con profesionales destacados, vamos a charlar con el doctor Javier Criado, cirujano plástico, y cómo combina los tratamientos. Por supuesto, estamos hablando con Patricia Brasini y todo el equipamiento que tiene que ver con la estética. Bueno, le tenemos que dar la bienvenida, ya hicimos la presentación en piso, dándote la bienvenida, Javier, al equipo del staff de Patricia, que realmente viene muy bien esto de incorporar un médico con especialidad en cirugía por el tema de las pretensiones de algunas pacientes, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Y sí, es importante para que la paciente se sienta segura, pueda consultar. Muchas veces tienen muchísimas dudas en algunos tratamientos y demás, y uno le puede evacuar muchas más dudas. Incluso, si bien Patricia y todo el equipo sabe muchísimo del tema, muchas veces en algunas otras cosas más médicas, más puntuales, es importante la contención y la consulta médica. Sí, es lo que siempre hablamos, Patricia. No, hablamos de los tratamientos que son fantásticos, porque yo te digo, y lo hemos comprobado y lo hemos charlado, la aparatología también suma mucho. Sí, por supuesto. ¿Qué tal, Su? La aparatología es importantísima, todo lo que tenemos es de última generación, por eso siempre hacemos hincapié de que vengan, que consulten, que aprovechen la oportunidad de que tenemos. Como vuelvo a insistir, ese tipo de aparatología que no hay en tantos lugares. Que yo ya conozco y que sé que, por supuesto, funciona muy bien a nivel piel, a nivel profundidad. Cuando hablamos de todos los tratamientos de radiofrecuencia o mismo el láser, estamos hablando de algo superficial. ¿Qué pasa cuando la paciente llega a un estadio del tratamiento que no se puede avanzar más? Bueno, generalmente en eso. Cuando la paciente ya llega a un estadio que no avanza, ahí entramos con la consulta con el doctor, con Javier, y vemos en qué llevamos, a dónde vamos, cómo llevar a ese paciente y contenerlo y no directamente ir a la cirugía. Tal cual. Eso está bueno, porque todo va a depender del tipo de paciente, ¿no es así? Por supuesto. Y no siempre tiene que llegar a una cirugía, porque tal vez los resultados que se están logrando hasta ese momento son buenos y no tener que llegar a algo mucho más invasivo. Ahí es donde viene la contención, donde explicarle al paciente que los resultados que está obteniendo son buenos y que por ahí no tiene que correr un riesgo mayor en un tratamiento muchísimo más invasivo. Aparte corremos el riesgo, como hablábamos fuera de cámara, de convertirnos en algo que no somos. Ya cuando la paciente quiere transgredir o pasar ese límite, esa línea, ya esa barrera, ¿no, Patricia? Y sí. Por eso hay que decirles, las mujeres en realidad, Susana, somos muy, pero muy impacientes, queremos las cosas ya, todo ya. Y tenemos que darle el tiempo, porque no hay nada mágico, yo insisto con la palabra mágica, pero es cierto, hay que darle tiempo y la constancia de los tratamientos, que algunos son un poco más largos y otros son más cortos. Viste que hay muchas mujeres que dicen, salí del centro de estética y no, me veo igual. Pero a los 2 o 3 meses empiezan a ver, y ahí no te dicen, me veo mejor. Dice, ¿qué habrá pasado que me veo mejor a los 3 meses? Claro, yo generalmente les digo que se saquen foto o les saco foto con su propio celular para que vean el cambio, ¿sí? El antes y el después. Porque después se miran, nos miramos todos los días y no vemos la diferencia. Ay, me veo igual. Claro, tal cual. Y ahí, no, yo te digo, hay un punto en que tenemos que ir a ver al médico, cirujano, y empezamos a, por lo menos, un pequeño lifting, que eso tampoco es muy invasivo. No, si es algo pequeño, no es muy invasivo. Pero hay que hacerlo también con cuidado para no cambiar nuestras facciones y cambiar nuestra cara, que tampoco por ahí mucha gente no es lo que quiere, ¿no es cierto? Bien, a veces uno empieza con párpados, empieza con pequeñas cosas, seguimos con la radiofrecuencia y vamos mejorando de a poco.
Yo aconsejo mucho, generalmente, lo que es el láser NIR. El láser NIR lo que hace es retraer el tejido, por ende estimulamos colágeno y elastina y mejora muchísimo, tanto el aspecto de la piel, todo, que no es necesario, salvo que tenga una laxitud importante para ir ya a una cirugía. Claro. Pero todo es todo tiempo, tiempo al tiempo. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Muchas gracias. Fireball. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, otro programa más. Bienvenidos. Así que, bueno, como les había prometido en el anterior, lo que vamos a realizar en este caso van a ser las flores. En este caso, como siempre les digo, es un opcional. Ustedes, por supuesto, van a poder elegir y decidir la flor que más les guste en este caso. Yo voy a hacer unas dahlias. Es muy fácil de hacer. Así que, bueno, vamos a arrancar con el procedimiento. Fíjense, yo acá ya tengo hecho el centro porque, por supuesto, esto lo vamos a tener que realizar y dejarlo secar en un alambre número 26 o 24, puede ser también que se sostenga. Vamos a hacer una esfera de pasta, en este caso es blanca, pasta de goma, y con una tijera vamos a hacer pequeños cortecitos, ¿sí? Para simular los pétalos nacientes. Y esto lo vamos a dejar secar mínimo 24 horas para que esté bien firme y que luego no tengamos la decepción de que cuando empecemos a armar la flor, el centro se nos salga del alambre. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto y listo acá, fíjense, yo tengo acá colorante, colorante en polvo, el colorante para pétalos, ¿sí? Es un color, un rosa bastante intenso. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un poco de colorante con el pincel, descargo para sacar el excedente y vamos a tonalizar. Yo en este caso lo estoy haciendo, el centro por supuesto va en todo este color, pero lo estoy haciendo al revés. En el trabajo terminado está pintado desde afuera de los pétalos hacia el centro y en este caso voy a hacer al revés, desde el centro hacia afuera sin llegar a las puntas. Una vez que tenemos esto listo y terminado, lo vamos a dejar acá por el momento. Yo trabajé con tres tamaños de cortantes diferentes. Fíjense, para hacer la dahlia podemos trabajar o buscar un similar, lo que sería de una margarita, un margaritón. Vienen también cortantes para hacer para dahlia. Ustedes seguramente, entre todos los que tienen, y también me unifico en eso entre los que vamos comprando, seguramente vamos a poder rescatar tres cortantes de diferentes medidas. Este sería el más pequeño, ¿sí? Entonces yo ya corté acá con pasta de goma y vamos a trabajar. Vamos a ver cómo trabajamos con el pétalo. Entonces pongo un poquito de fécula sobre la mesa y otro poquito de fécula sobre el pétalo que voy a trabajar. Y vamos a trabajar con este rodillo, que lo llamamos rodillo ruletero, ¿sí? Y en este caso la particularidad que tiene este rodillo es de que les va a dejar, a la vez de afinarlo, una nervadura marcada, ¿sí? Eso es lo bueno. Entonces, en cada uno de los pétalos, yo lo que voy a hacer es hacer un movimiento de vaivén hacia un lado y hacia el otro, en cada uno de los pétalos. De esta manera los voy a ir afinando y a la vez voy a ir dejando, marcando una nervadura. Otra cosa de novedoso de lo que hacemos en esta flor es que yo no espero a que la flor esté seca para pintarla. Yo la pinto en el momento que todavía los pétalos están húmedos. Entonces, de esa manera, yo logro más elasticidad en el pétalo, más comodidad para poder trabajar. Y generalmente vieron que cuando la flor está seca, por ahí hice un mal movimiento con el pincel y quebramos un pétalo o rompimos la flor. De esta manera, evitamos todo eso. Entonces, fíjense, yo tengo acá, puede ser en alguna esponja que sea resistente o en alguna goma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, les dejo acá para que vean, una esteca, puede ser un bolillo también, y vamos a trabajar del lado del revés, ¿sí? De donde marcamos la nervadura, para acocar o abolillar lo que sería cada uno de estos pétalos. Entonces fíjense, con fuerza y presión voy desde el borde hacia adentro, desde el borde hacia adentro. Entonces voy ahuecando y dándole movimiento
a esta corola, ¿sí? Ya estos serían el conjunto de pétalos, se denomina corola. Bien, una vez que ya tenemos esto listo, entonces, no del lado de la nervadura, del lado del revés, voy a tomar un poquito, vamos a girar así, para que lo puedan ver. Tomo un poquito de colorante en polvo y me voy hacia los bordes, pero fíjense, sin llegar hasta los extremos, ¿sí? Ahí, de esa manera. Bien. Golpeamos un poquito para sacar el excedente y ahí nos quedaría. Por supuesto, yo ya tengo algunos pétalos adelantados, ya coloreados, pero fíjense que todavía están frescos. Entonces, esa es la ventaja de trabajar de esta manera y pintando con anterioridad. Yo termino la flor y la flor me queda totalmente terminada. Eso es lo bueno, ¿sí? Pónganlo en práctica, van a ver que les va a dar muy buen resultado. Y entonces ahora lo único que nos resta es armar e ir pegando cada una de estas corolas sobre el centro. Entonces fíjense, vamos a ir poniendo pegamento comestible sobre el centro. Trato de no tocar mucho donde está la parte pintada para no manchar tanto el pincel. Entonces, enhebro, ahí, llevo hacia arriba y fíjense lo que hago. Cierro, ¿sí? Cierro para que esto me quede ahí bien ajustado. Entonces, ahora siempre sobre esto voy a empezar a poner el pegamento. Si yo lo hiciera sobre cada uno de estos pétalos, me quedaría manchado el líquido con el colorante en polvo. Entonces, pongo un poquito de pegamento acá y tengo dos más chicas y las tres más grandes. Comenzamos con estas, ven que ya están prácticamente con un poquito de forma. Entonces, pego una acá, vuelvo a poner pegamento, ahí, enhebramos la otra. Y en este caso lo que voy a ir haciendo a medida que voy enhebrando es de que los pétalos me queden alternados, ¿sí? Intercalados. Entonces de esta manera voy a ir presionando. La flor la puedo dejar secar boca abajo o la podemos dejar secar con movimiento. Si han observado, estas esponjas se llaman esponjas tubulares. Se utilizan mucho en acústica. Son un poquito complicadas para conseguirla, pero por ahí, con el tema de que se usan para acústicas, por ahí lo pueden buscar por ese lado. Yo sigo poniendo un poquito más de pegamento. Sigo enhebrando y siempre recuerden la precaución de que los pétalos me queden intercalados. Y vamos por el último, ¿sí? Así que bueno, en una tarde pueden armar un buen ramo, dejarlo listo para secar y luego ya está listo para aplicar en la torta. Entonces, ahí ya me quedaría la flor terminada. ¿Ven la diferencia entre los colores? Esto tiene más blanco en el centro y color en los pétalos en los bordes. Esto al revés. Yo lo podría dejar así, pero me va a quedar demasiado ajustada la flor, los pétalos. Entonces fíjense lo que hago. Sobre la esponja, inserto el alambre, dejo caer acá y lo que hago es doblar el alambre. Entonces, lo dejo acá y ahí puedo ir levantando pétalos y puedo ir acomodando con pequeños pedacitos de papel tipo servilleta, el de cocina, o con esas esponjitas que generalmente nosotros siempre utilizamos acá, que vienen para el maquillaje. Ustedes ahí pueden alternar y la dejan secar, completan el secado durante 24 horas. Y les comento un último secreto, que este no les va a fallar. Una vez que está todo seco y armado, como en este caso el ramo completo, no puesto en la torta, ¿sí? Lo que van a hacer es van a poner a hervir agua en una pava y una vez que el agua ya hierve, que sale vapor, lo bajan al mínimo y todas las flores, el conjunto del ramo, lo pasan por el vapor. ¿Qué va a surgir con esto? De que el colorante en polvo va a ser absorbido por la pasta y no se va a desprender y va a tomar un brillo satinado. Y el ramo va a ser la envidia de todos los que lo vean ahí. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que les guste, que lo pongan en práctica. Ya saben que cualquier duda, cualquier consulta que tengan se pueden comunicar en la página del Face. Y de todas maneras también recordarles que el sábado 9 de mayo realizamos y comenzamos, mejor dicho, el seminario de pastelería, pastelería porcionada y pastelería para mesa dulce. Así que bueno, se pueden comunicar a los dos teléfonos, al celular o al fijo del taller. Y como siempre les digo, a vos que estás ahí y a vos de este lado, no se vayan, porque acá
hay mucho más programa. Chao. I'm a fireball. Bien, no podemos dejar pasar un día importantísimo que ya pasó, pero que todo el mundo festejó con sus mascotas y sus cachorros. Estamos hablando del Día del Animal. Para eso vamos a charlar con un veterinario amigo, con el señor Adrián Copelson, que por supuesto está dedicado a todos estos cuidados especiales que necesitan nuestras mascotas. Bueno, ya estamos charlando con Adrián Copelson, que justamente esto que pasa, que es como un fenómeno social, ¿no? De tener las mascotas, de cuidarlas como si fueran hijos. ¿Vos lo ves aquí en el consultorio? Sí, a diario se ve una preocupación constante de eso y la atención que se les brinda a los animales permanentemente. Hay una suerte de atención más primordial en estos últimos años, producto de que, bueno, evidentemente las mascotas brindan un afecto muy, muy particular y es genuino, y eso es lo que redunda en la atención que se les hace. Pero yo estoy viendo ahí que tenés un sustituto lácteo canino, o sea que hasta tenés como una leche maternizada, por decirlo de alguna manera. No son publicidades más que productos. Yo prácticamente hago más que nada clínica y algunos productos obviamente se facilitan para aportar, digamos, cosas que puedan ser beneficiosas para los animales, siempre, sí. Bien, estamos siempre hablando de las mascotas y uno, hay unas publicidades que inclusive está Darín y hay grandes artistas trabajando en eso, de que un amigo no se compra, que no hay que comprar mascotas, hay que adoptarlas. ¿Qué opinás de eso? En realidad lo genuino sería adoptarlas. Existe un mercado que es inevitable, como en todas las cosas y todos los productos animales. Yo creo que mientras se adquiere una mascota, normalmente existe una dualidad. El que las adopta lo hace obviamente con el afecto que eso requiere, y muchas veces otros por ahí no le dan la importancia porque como la ha adoptado y no la ha comprado, el que compró por ahí tiene una preocupación adicional. Por eso es medio dual. Después a la larga no tienen valor, o sea, ya pierden un valor de mercado un perro que uno adquiere, salvo algunos que se dedican a comercializar exclusivamente, que bueno, eso ya entra en otro rubro. Sí, pero entra en un rubro comercial porque hay criaderos y gente que se dedica exclusivamente a eso. Pero digamos, si hablamos en particular de lo que es genuinamente el afecto que uno brinda o la interacción que hay, ya ahí se pierde totalmente el valor, ya sea adquiriéndolo comercialmente o adoptándolo. La adopción es más genuina, es un afecto liso y llano, ya no se elige, se adopta. Tal cual. Adrián, ¿y qué prefiere el bahiense, los gatos o los perros? Últimamente lo que veo es que se ha ampliado mucho. Antes había una predilección más por los perros, ahora digamos que se ha incorporado más la parte felina. Siempre el gato se lo ha tenido un poquito aparte porque es un animal obviamente mucho más independiente que el perro, que requiere más interacción. Pero hay algunos que no, lo dan con o sea, se brindan totalmente y tienen actitudes incluso acordes a la conducta de los perros, pero se ve muchísimo. Y es cuestión de acostumbrarse también. Es una cuestión de afectos, acá no hay otra cosa. Tal cual. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el calendario de vacunación? ¿La gente es así como muy dedicada a estar pendiente de esos detalles? Hay, como en la diversidad de esto, hay gente que se ocupa casi de manera estricta y otros que son más volátiles en eso. Pero en general hay una atención muy, muy importante, producto de que el perro y el gato, el perro con más facilidad por ahí puede tener más predisposición a enfermarse porque son más, digamos, se predisponen más a diversos estrés. Y eso la gente ha tomado conciencia y se ha preocupado. La posibilidad de difusión de enfermedades tan comunes como se las conoce hacen que la gente haya tomado conciencia y se preocupe
y tenga el cuidado que tiene que tener, y eso está muy bien. ¿Vos ves en tu público, en tus clientes, que son mucho o en la mayoría adolescentes, viste, que están reemplazando esto de la maternidad, tengo un cachorrito, o de la soledad, también los chicos se van a vivir solos, pero todos llevan un perrito, un gatito a su casa? Están una mascota, sí. En realidad, la adopción de las mascotas, yo lo veo reflejado en la gente que realmente quiere a los animales. Va variando. Algunos detrás de una pérdida no quieren tener más, otros sí adoptan una mascota nuevamente. Y en cuanto al rango de edades, es bastante particular. El gato, por ejemplo, dicen que es el primero y el último amigo, porque es el primero que adopta un chiquitito y con los ancianos son los que normalmente los acompañan. El perro va en todas las edades. Y convengamos de que sí, es... Hay una anécdota muy particular que algunos por ahí la conocen y la han escuchado, que es de un veterinario que va a practicar una eutanasia a un perro, no acá en este país, sino en otro lugar, pero no importa porque vale la anécdota por sí, porque es valedera. Y bueno, cuando ya no hay más nada que hacer con él y lo debe sacrificar, en concordancia con los dueños, proceda a hacerlo y había un chiquito de 6 años y no se inmutó, se quedó muy tranquilo frente a esa práctica. Y es muy habitual que uno, cuando recurre a eso, se quede dialogando con los dueños. Y una de las preguntas que se hacía era ¿por qué viven tan poco los perros? Claro. Que ese es el gran... y el chiquito respondió inmediatamente, yo sé por qué viven poco los perros. Y la respuesta los dejó prácticamente sorprendidos porque no se esperaban que el chiquito responda. Y le dijo que los perros viven poco porque nosotros los humanos venimos hasta, digamos, acá a aprender a ser buenas personas, a aprender a vivir bien y a aprender a amar a alguien. Eso los perros ya lo saben, no tienen que vivir tanto acá. Y yo creo que en resumen es un poco eso. No necesitan estar tanto tiempo y lo que brindan lo brindan en ese lapso. Y eso la gente lo debe aprender. Viven poco, están ahí. Ahí lo teníamos a Lupín trabajando también con nosotros, parte de la producción, nos acompaña a todos lados, nuestro cachorrito, nuestro perrito, nuestra mascota, que es de Macarena, pero bueno, es de la familia. Ahí estábamos también compartiendo con el doctor Copelson todos los cuidados para nuestras mascotas. Bueno, nos estamos despidiendo. Este programa pasa así, volando, 1 hora y media, acompañando a toda la familia bahiense y de la zona, en esta pantalla querida que realmente nos da muchísimas satisfacciones poder llegar a tanta gente. Así que bueno, estamos muy agradecidos. En el próximo programa, por supuesto, vamos a tener nuevamente destacadísimos profesionales y muchísimas notas de interés. Nos vemos, si Dios quiere, en 7 días. Fireball. Here don't play. Uh-huh. That boy's from the bottom of the map, MIA USA. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. Uh-huh.